Unos 200.000 jóvenes procedentes de todo el mundo se encuentran estos días en Panamá participando en la Jornada Mundial de la Juventud junto al Papa Francisco, que llegó ayer al país centroamericano. Muchos de estos jóvenes son españoles. Desde el aeropuerto de Madrid todavía salen muchos de ellos. Pocos minutos antes de embarcar en el avión rumbo a Panamá, algunos de estos jóvenes nos contaron cómo viven este encuentro tan esperado. La verdad es que estoy muy ilusionado por ir a Panamá, por encontrarme con el Papa y por descubrir una nueva cultura y un nuevo país. La verdad es que tengo mucha ilusión. Hola, me llamo Alejandro, tengo 20 años y soy de Pamplona. Y nada, vamos un grupo de 20 jóvenes de Navarra a Panamá para vivir una experiencia inolvidable. Seguro que va a ser una semana increíble, nos lo vamos a pasar genial. Sí, nos puede dar muchos mensajes a los jóvenes de cómo vivir nuestra vida. Llega, o sea, llega ya, por fin, mucho tiempo. Nos apuntamos ya hace 6-7 meses. Y aquí estamos, ¿no? En el aeropuerto. Los sueños se hacen realidad, básicamente.